Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad que motiva este acto. La Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid, en sesión del día 13 de abril de 1992, por petición unánime de la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras, acordó nombrar doctor honoris causa de esta universidad, en reconocimiento de la indiscutible talla intelectual y riqueza de matices en su extraordinaria labor universitaria, al excelentísimo señor don Fernando Lázaro Carreter. Asimismo, en sesión del 28 de julio, también por petición unánime de la Junta de la misma facultad, nombró doctor honoris causa en virtud de los relevantes méritos académicos y profesionales, así como por su condición de refundador de los estudios de historia moderna y contemporánea de esta universidad, al excelentísimo señor don Vicente Palacio Atar. Y para que conste, extiendo la presente acta avisada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 22 de enero de 1993. El ilustrísimo señor decano de la Facultad de Filosofía y Letras se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro a los excelentísimos señores don Fernando Lázaro Carreter y don Vicente Palacio Atar y a los padrinos de los doctorandos. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Fernando Lázaro Carreter. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego dicho título. Y os impongo, como símbolo, el birrete laureado, venerado distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. A continuación, vuestro padrino os hará entrega de los demás atributos de este nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os corresponde adelantar y difundir, significándoos que, por grave que vuestro ingenio fuere, siempre debéis rendir reverencia y culto a vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio y honor de firmar, sellar y rendir los consultas, dictámenes y censuras de vuestra ciencia y ministerio. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y símbolo asimismo de vuestra alta categoría. Reintegraos a vuestros puestos. El doctor don Fernando Lázaro Carreter tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. La liturgia de esta ceremonia prescribe que el doctorando ocupe algunos minutos de su intervención, muy pocos, disertando sobre alguna materia que le parezca grata y oportuna, no solo a mí, sino supongo también a ustedes, ha de resultarnos grato evocar a dos insignes vallisoletanos, los ha aludido mi padrino hace un momento, que ocupan ápices incuestionables en la historia literaria española. He pensado en ellos porque, aparte de esa razón ante las que sobran todas, conmemoramos este año
el centenario del nacimiento de uno de sus insignes escritores, que fue mi amigo Jorge Guillén, y en el caso del otro, Miguel Delibes, supongo que estará oyéndome con desagrado, porque es mi amigo y de muchos de ustedes, y porque cualquier ocasión se presta a tenerlo presente, a veces en esta ciudad hasta físicamente como ahora, porque no es improbable tropezarse con él cuando se sale a la calle y sentir la alegría de verlo o saludarlo. Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis, siempre y donde quiera que estuviereis, guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad, y que siempre ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma, cuantas veces fuerais requerido. Así lo prometo y así lo quiero. Si así lo hicieres, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con todos los honores y privilegios de que pudieran gozar los demás doctores de dicha universidad. Y en señal de la paz y cordialidad con que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo. Y ruego que en las personas de vuestro padrino y vuestro decano abracéis también simbólicamente a los demás doctores presentes en el claustro. Reintegraos. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid del excelentísimo señor don Vicente Palacio Atar. Acercaos. Por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras, y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me ha sido conferida, os entrego dicho título y os impongo, como símbolo, el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español, llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. A continuación, vuestro padrino os hará entrega de los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el libro de la ciencia que os corresponde cultivar y difundir, significándoos que, por grave que vuestro ingenio fuere, siempre debéis rendir veneración y culto a quienes fueron vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de firmar y sellar las consultas, dictámenes y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid, finalmente, los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos, símbolo también de vuestra alta categoría. El doctor don Vicente Palacio Atar tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. A todos, esta demostración de afecto que hacen hoy en su presencia en este acto, se los agradezco de verdad y me llega profundamente al alma. Por eso, en esta ocasión de hablar ante ustedes, me propongo unas reflexiones que suscita la pregunta: ¿por qué estudiamos historia? Acercaos a prestar el juramento que os tomaré en nombre de la universidad. Prometéis siempre y donde quiera que estuviereis guardar los derechos y privilegios y el honor de esta universidad
y que siempre le ayudaréis y prestaréis favor y consejo en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requerido? Así lo prometo y así lo quiero. Si así lo hicieres, que Dios os lo premie, sino que os lo demande. Excelentísimo señor, os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid, con los mismos honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y cordialidad que debe presidir el ejercicio de vuestro ministerio científico, os abrazo. Y ruego que en las personas de vuestro padrino y vuestro decano abracéis simbólicamente a los demás doctores presentes en el claustro. Reintegraos a vuestros lugares. Excelentísimo señor consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, excelentísimos señores vicerrectores de las universidades de Salamanca y Complutense de Madrid, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro universitario, señoras y señores. Cada curso académico nos depara la satisfacción de celebrar el ingreso en el claustro universitario de personalidades del mundo científico que se incorporan como doctores honoris causa a nuestra universidad por deseo de los departamentos y centros y merced al nombramiento de la Junta de Gobierno, órgano colegiado al que los estatutos reservan esta competencia. Ninguno de los proponentes olvida, aparte de destacar los méritos propios de quienes acceden a esta honrosa condición doctoral, los servicios prestados a nuestra universidad. Esta circunstancia, que también cumplen los doctores Lázaro Carreter y Palacio Atar, hace que esta solemne sesión académica se convierta en pago y reconocimiento por su apoyo y colaboración en las tareas docentes e investigadoras, en este caso de la Facultad de Filosofía y Letras. Después de la laudatio que acaban de pronunciar los padrinos, resulta superfluo cualquier añadido al cursus honorum de los nuevos doctores. Por ello, me permitirán que en mis breves palabras huya de este intento, pero esto no me exime, por ser una grata obligación, de expresar la gratitud de toda la comunidad universitaria. En cierto modo, el nombramiento del profesor Lázaro Carreter expresa el respeto y reconocimiento que nuestra universidad y su Facultad de Letras han manifestado siempre por la Real Academia Española. De forma paulatina, han ido incorporándose a nuestro claustro como doctores honoris causa los profesores Delibes, Alarcos, Alvar y La Pesa. Ahora, su actual director, doctor Lázaro Carreter. No es corta la nómina de académicos o claustrales de la Universidad de Valladolid, cuando ésta siempre tuvo a gala mantener un criterio selectivo a la hora de otorgar este alto honor. Ello nos ha permitido que en la galería de doctores, todos y cada uno de ellos tengan reconocida una categoría internacional. Poco o nada cabe añadir a lo proclamado con amor de discípulo por el doctor de los mozos en los trazos biográficos universitarios del director de la Real Academia Española. A su ejecutoria docente e investigadora, a su condición de padre de la filología española contemporánea como persona autorizada ha definido su obra, se une el dinamismo patente en los libros, artículos, ensayos, etc. Así como su calidad de conferenciante admirado y divulgador de su sabiduría mediante su dardo en la palabra, como reza una de sus colaboraciones habituales en la prensa periódica, enseñándonos a hablar y escribir con propiedad. De esa tarea tan noble y necesaria dan cuenta sus intervenciones en la todavía reciente celebración del homenaje a la lengua española dentro de la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América, patrocinado por la Junta de Castilla y León, al que asistieron 13 académicos de la lengua. Sabemos que los profesores y estudiantes de los departamentos de filología aprovechan cuantas lecciones prodiga el profesor Lázaro Carreter en su eficaz tarea. Por ello, nuestra casa expresa su aprecio a quien ahora dirige la docta casa y señala la sensibilidad de esta vieja universidad castellana en la defensa de su propia lengua, que es además vehículo comunicador al ser hablada por más de 20 naciones y segunda lengua hablada en el mundo. El profesor Palacio Atar, en la actualidad profesor emérito de la Universidad Complutense, estuvo vinculado como docente a la Universidad de Valladolid el tiempo suficiente para dejar una huella profunda y un recuerdo que perdura vivo hasta el presente. Hoy vuelve a nuestra universidad, sin duda con añoranza, siendo para nosotros motivo de satisfacción entregarle el premio merecido y contar con su prestigioso nombre entre nuestros claustrales.
La Facultad de Historia como tal, así lo recuerda una lápida situada en el claustro bajo de este edificio central, nació en este siglo. La llegada del profesor Palacio abre la etapa de sus años dorados y al mismo tiempo de proyección hacia el futuro. La facultad guarda memoria de su quehacer cuando todavía no se había producido la masificación ni la fragmentación en especialidades. Con su ayuda, se establecieron los fundamentos sólidos de una facultad y sección prestigiosa, sobre todo en el campo de la modernidad. A la vera del archivo simanquino, la creación del Seminario de Historias Simancas de la mano del profesor Palacios respondía a una necesidad ineludible. Pero la investigación no debe encerrarse en el arca y por eso, aun contando con las limitaciones económicas de aquellos años, alumbró una colección, estudios y documentos que sigue viva y muy prestigiada en la historiografía española. Palacio Aznar tuteló las primeras investigaciones del doctor Enciso, su amigo discípulo y luego maestro de generaciones que sucedieron a ambos en el Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América, ahondando el surco trazado con entusiasmo y sabiduría por el profesor Palacio Aznar. Si antes engarzaba el doctorado del profesor Lázaro Carreter en la cadena de académicos de la lengua, el profesor Palacio es un eslabón en la saga de académicos de la historia, cénit en su carrera de historiador, como lo reconocieron otras universidades extranjeras que también lo honraron con el grado doctoral honoris causa. La lengua, escribió recientemente Camilo José Cela, es la más eficaz de todas las armas y la más rentable de todas las inversiones. En este caso, valga también atribuir estas mismas categorías a la historia y así poder decir que con la investidura como doctor honoris causa de dos académicos de la lengua y de la historia, contribuimos a incrementar nuestro patrimonio universitario a disposición de cuantos, por uno u otro camino, llegan a nuestra universidad. Por todo ello, para la universidad es hoy un día de júbilo y también debe serlo para la ciudad. No en vano esta incorporación honra a las instituciones y a la ciudadanía que desde hace 7 siglos recibe el servicio de la universidad. Queridos y respetados doctores honoris causa, todos nos sentimos muy honrados con su presencia y con su prestigio. Bienvenidos y enhorabuena. Se levanta la sesión.